Esta conferencia comenzará a grabarse. Ya puedes empezar, Agustín. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos a todos los que estáis ya en esta conferencia Bolívar de Salvador Ordóñez. Bueno, veo gente, muchos amigos, tanto de la Facultad, de la Real Sociedad Española de Historia Natural, del Colegio y, bueno, y también bastantes geólogos que conozco. Bueno, pues me pide para la ocasión Alberto Gomis, que es ahora el presidente de la Real Sociedad Española de Historia Natural, que haga la presentación de esta conferencia, lo cual para mí es un placer. Voy a explicar primero qué son las conferencias Bolívar. Esta es la cuarta conferencia Bolívar, por lo cual son unas conferencias que hacemos desde hace poco tiempo. Este año, la Real Sociedad Española de Historia Natural está celebrando su 150 aniversario. Ya ha llovido desde que se fundó en 1971. Y entonces, hace unos años, cuando se acercaba ya la proximidad de este sesquicentenario, pues pensamos a celebrar más o menos una conferencia de relieve cada año en primavera para el cumpleaños, digamos, de la Real Sociedad es el 15 de marzo, se fundó el 15 de marzo de 1871 y entonces más o menos como esa celebración, pues se está haciendo esta conferencia. Este es el quinto año que se realiza y más o menos el primer año pues la ha hecho un biólogo, el segundo año la hizo un geólogo, el tercero un biólogo y el año pasado al estar confinados en el COVID y como estaba convocada la conferencia para marzo o abril, nos pilló por sorpresa y la aplazamos. Pero afortunadamente se ha aplazado, no sine die, sino que en este momento pues Salvador pues va a poder seguir con la conferencia que hubiera debido pronunciar hace un año. Bueno, también ahora quiero agradecer en nombre de la Real Sociedad Española de Historia Natural al Ilustre Colegio Oficial de Geólogos la invitación que hizo el año pasado ya para albergar entonces físicamente la conferencia que hubiera tenido lugar en la sala de reuniones del colegio. Pero como ya os he dicho, hubo un aplazamiento por el confinamiento y la retomamos ahora, pero no presencialmente, para comodidad y seguridad de todos a través del webinar del colegio, que además con todos los cursos y webinars y la acogida que han tenido este curso, sabemos que es un medio que funciona bien. Antes de empezar la presentación de Salvador, veo también que está en la sala, en la pantalla, Andrés Díez, y aprovecho para felicitarle, ya que no lo he visto, por la distinción que acaba de ratificar la Asamblea del Colegio en este mismo mes por su labor de divulgación de la geología. Se han hecho 5 distinciones y este año, bueno, normalmente 2, pero este año me ha parecido muy, muy afortunada todas ellas y una es para Andrés Díaz. Bueno, pues paso ya, para no alargarme mucho, quiero ser bastante breve, a presentar a Salvador. La verdad, cuando tienes que presentar a Salvador, buscas un poquito y como es un geólogo de los más importantes de la historia, sale tanta información que uno en vez de buscar mucho tiene que andar filtrando cosas y espero no ponerle colorado. Hasta en Wikipedia pone Salvador Ordóñez Delgado, etcétera, etcétera, es un geólogo español y entonces da más detalles. Inicia Wikipedia diciendo que fue rector de la Universidad de Alicante y posteriormente rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y bueno, y de los que estamos aquí conectados, pues todos sabemos además que es uno de los pocos científicos que ha tenido un cargo como secretario de Estado de universidades. Bueno, paso un poquito a una visión, un repaso bibliográfico, pues para no ser indiscretos diré que Salvador nació a mediados del siglo XX en Río Espaso, un pueblo asturiano, es un pueblo en el Valle del Huerna, al pie de un sitio tan bonito como Peña Ubiña,
están bien próximo a la estación de Brañillín o el puerto de Pajares. Y próximo, la primera localidad importante que hay, pues es el Pola de Lena, ya cuando bajamos hacia Mieres o hacia Oviedo. Muchos de los geólogos de Madrid que me estáis oyendo, pues habréis hecho de estudiantes o de profesores campamentos en San Emiliano, en Brañillín o Villamanín, o trabajando en las obras de la autopista de León a Oviedo, o más recientemente las de la variante ferroviaria de Pajares, y por lo tanto sabéis lo bonita que es la geología de esa zona, y no es de sorprender que dado este entorno, que este entorno haya despertado su interés por la geología. Es, pese a ser asturiano de nacimiento, pues es licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid, donde se doctoró posteriormente en 1974 con premio extraordinario, y en esta universidad impartió clase como profesor ayudante, como numerario y como titular entre 1974 y 1992. El que os habla y muchos de los que estáis ahí presentes hemos tenido la suerte de tenerle de profesor aquí en Madrid, y posteriormente se incorporó a la Universidad de Alicante como catedrático de Petrología y Geoquímica en el Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. También le pregunté el otro día a Alfredo Baratas y me ha ratificado que Salvador es miembro de la Real Sociedad nada más y nada menos que desde 1970. O sea que ya desde hace más de medio siglo pues es miembro de la Real Sociedad que organiza esta conferencia. Bueno, como os he dicho, ha sido profesor adjunto y vicedecano de la Facultad de Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid y también director de la Escuela de Geomología de la Universidad de Alicante y vicedecano de la Facultad de Ciencias de la misma Universidad de Alicante. Bueno, también Salvador no puede sentirse más cómodo en otro sitio que en el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de España, que presidió en 1998. Y posteriormente, pues diré que también en 2017 fue distinguido como presidente de honor del Colegio de Geólogos, entre otros méritos por haber sido como presidente del ICOG y porque como geólogo nunca ha dejado de trasladar el mensaje a la sociedad de la importancia del conocimiento geológico para el desarrollo humano. Eso lo leo textualmente, tal y como aparece en la página web del colegio. Bueno, iré acabando pues diciendo que ocupó el cargo de rector de la Universidad de Alicante desde el 14 de junio de 2001 hasta que fue nombrado secretario de Estado de Universidades e Investigación en abril de 2004 y posteriormente, el 9 de mayo de 2006, cesó en el cargo, le sustituyó en el cargo Miguel Ángel Quintanilla y en ese mismo año, en 2006, fue nombrado rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, cargo que ocupó hasta diciembre de 2012. Sí, he tenido la suerte de tenerlo como profesor y os diré que como profesor era un profesor muy intenso. Yo creo que salíamos con una dinámica, salíamos incluso sudando de alguna de las clases por la intensidad que da. Me imagino que eso lo veréis ahora también en la presentación, presentaciones, clases intensas. Y bueno, también deciros que personalmente, desde hace unos años, este año va a ser la cuarta edición, el ICOG en el ICOG se están dando unos premios académicos a los mejores trabajos fin de grado y fue una idea inicial de Luis Suárez, pero también quiero decir que Salvador ha sido una de las personas importantes para que estos premios fueran una realidad. Y entonces, pues bueno, ya no os robo más tiempo, espero no haberme extendido demasiado, pero incluso ya os dije que con el currículum de Salvador hay que entresacar para hacer una presentación breve. Y le dejo ya que pase a hacer su presentación. Salvador, cuando quieras. Vale, gracias.
¿Se ve? Perfectamente, ¿sí? Salvador. Muy bien. Bueno, pues nada, primero, antes de decir que muchas gracias, la verdad que ya mis estudiantes ya militan ya en, no en primera división, sino en división de honor. Y la verdad es que una cosa, es un privilegio que estoy viendo que hay un montón todavía de en los que he visto que han entrado, que son realmente, es importante saber que han hecho una carrera académica importante, y la verdad que en cierta manera me siento más orgulloso que nada en el mundo, lo más importante. Lo otro, pues una cosa, expresar mi gratitud a la Real Sociedad, que efectivamente este año hace 50 años, o hizo ya 50 años que pertenezco a la Real Sociedad, y la verdad que una cosa, bueno, sinceramente que de lo que os voy a hablar, yo me acuerdo siempre, mi primer viaje al campo, a la Cuenca de Madrid, fue con don Francisco Gómez Pacheco, en el año, sería 66, 67, y yo creo que desde entonces siempre me llamó la atención porque estaba tan cerca de nuestra facultad y la verdad se la veía tan homogénea y tan, y esto es importante. Y bueno, la verdad que en este trabajo no es un trabajo mío, no es un trabajo mío, no. Es un trabajo de mucha gente. Hay algunos que incluso no están con nosotros. Yo no puedo dejar de olvidar a Manolo Hoyos y Alberto Garrido, pero algunos, pues a mis compañeros, como habéis sido muchos compañeros en el departamento de Petrología y Geoquímica, que fuimos muchas veces al campo. Yo la verdad es que una cosa, entre otros, quería singularizar a José Pedro Calvo Sorando y a mi mujer, a doctora García del Cura, que bueno, yo creo que hubo un momento de mi vida que estaba todos los sábados, en cuanto podía, me iba a la Cuenca de Madrid, porque siempre estaban viendo cosas que parecían interesantes. Luego la verdad es que, pues no sé, yo luego me marché de Madrid, pero bueno, la verdad es que lo importante fue que quedó, y sobre todo quedó una obra, que es la que, digamos, voy a intentar reflejar. Bueno, la verdad que el título, como veis, es pues un poco hacer referencia a la geología, pero desde el punto de vista de recursos minerales, de riesgos, de la génesis, porque es curioso comprobar que todavía, pues, en fin, hace falta trabajar mucho. Así concluiré. La conferencia, el hecho de que sea una conferencia Bolívar, digamos, me llena de, sobre todo porque Bolívar era una gran persona que supo trabajar por la ciencia española, sobre todo desde muchos sitios, pero director del museo sobre todo y luego del Jardín Botánico, pero luego sobre todo como presidente de la Junta de Ampliación de Estudios. Yo la verdad creo que murió en el exilio como otros muchos de nuestros queridos colegas del momento. La verdad es que una cosa, siempre son personas que tengo en mi corazón. A los geólogos suele, cuando encuentro algún geólogo de estas características, suelo coger y dedicarle algún trabajillo, y es lo único que he hecho de historia de la ciencia en ese sentido, un poco por intentar, una cosa que es importante, acordarnos de los que nos precedieron. Bueno, vamos a ver si sigue el siguiente. Vamos a ver. Bueno, voy a hablar, esto sería las cosas que voy a aplicar. Es curioso porque lo primero voy a hablar de la unidad salina hoy. Pero antes, en la introducción pequeña, me gustaría recordar que en el año 1873, un año después de crearse la Real Sociedad, se publicó un trabajo sobre un mineral que no fue la ciempozuelita, que era una especie de sulfato a mitad de camino entre el yeso y la glauberita. Se hizo una publicación, la pongo aquí porque creo que es importante, ¿no? Es importante porque sigue citándose en los libros de texto, eso sí, diciendo expresamente que no era un nuevo mineral. La verdad que la Cuenca de Madrid sigue siendo atención de todo el mundo. Aquí hay un trabajo que, bueno, como está presente nuestro querido amigo Juan Carlos, lo reconocerá, es de este año, y en este trabajo lo que sí podemos ver exactamente es, pues, que realmente esto, cómo todavía los temas siguen, digamos, dándole vueltas a estos temas relacionados con el relleno de la cuenca terciaria. Que no va lo de pasar. Vamos a ver si. Vamos a ver. Con el ratón, o sea, con los mandos de los cursores. Mira, ahí al siguiente. Los cursores no va. Ah, sí, va. Ahí, sí, pero sí, va, sí. Pero se duerme de vez en cuando. Bueno, la unidad salina hoy, ¿cómo se la ve? Bueno, la verdad es que es curioso porque
es en este momento cuando entras, no voy a leerlo todo, pero lo que sí es cierto es una cosa, lo que más preocupa en este momento son los temas geotécnicos en relación con la unidad salina. La verdad que es increíble la cantidad de trabajos que aparecen lamentando su comportamiento, tanto pues hace poco la línea 7 había, estuvo cerrada unos meses para intentar. La verdad que hay una cosa, hay muchos temas alrededor de esto, y yo la verdad es que me hace gracia porque quizá de los que más importantes es con mucho el del túnel que une Madrid con la Comunidad Valenciana, el túnel del Regajal. Ahí veis cómo se puede ver perfectamente cómo hay un nivel que tiene Alita y uno que tiene Gobrita, el túnel atraviesa y ha generado muchos problemas. Aquí tenéis una visión del túnel, veis depósitos de Gobrita aquí a la izquierda, hay ahí una estación de bombeo, se ve un nivel muy potente de Mirabilita-Tenardita, aquí se ve el aspecto que tiene la Gobrita totalmente yesificada. Realmente es impresionante el problema que se ha generado con este túnel. Bueno, también hay una minería importante, ahí tenéis una minería a cielo abierto por disolución, Surquisa, del grupo Minersa y del grupo mexicano Piñoles, que desde hace unos años, desde los años 70, pues coge y extrae sulfato sódico por disolución sobre capa en la cuenca. Aquí es el aspecto que tenía cuando una visita que hicimos hace muchos años con una excursión internacional, este era el aspecto que tenía la. Y luego está la minera Santa Marta. La minera Santa Marta tiene una capacidad de producción de unas 10.000 toneladas de sulfato sódico año, es la antigua mina de la zona, y ahí tenéis un poco el aspecto, bueno, la planta, y por supuesto un poco el aspecto que tiene en relación con el río, que se ve ahí el río, y se ve más o menos pues desde el vertedero de estériles a la galería de extracción que está en rojo. La verdad que es curioso porque esta mina es la más importante de la zona porque históricamente ahí, en 1852, según refería Yegros, en 1852, a principios del siglo XVIII, esto se había hecho un socavón para acceder a antiguas labores mineras. Según dicen algunos, eran bastante antiguas, se accedía en forma de unas labores subterráneas, y es importante porque aquí se definió el mineral Glauberita. Por primera vez, en 1808, fue Roñar, las había recogido de Imeril, y la verdad es que una cosa, todo esto significa que, bueno, hay todo un montón de historias alrededor del tema, porque estaba el estanco de la sal, no se podía extraer, y bueno, la verdad es que una cosa, la verdad es que incluso hay una mina preciosa, un título minero bonito, que es Sociedad Anónima para la explotación de la Tenardita. A mí me parece importante porque, bueno, realmente es curioso, porque la Tenerita se extraía también cerca de aquí, en Carcaballana. Bueno, de ahí sale el hecho de que los que estaban en Carcaballana a la vez se hicieron socios de aprovechamientos salineros y se generó un grupo minero que fue el primer estudio que se hizo, vamos a decir, serio, de la mina del Castellar, que ahora comentaré luego un poco más adelante, y que luego pasó de Unión Salinera Española a Poret España y de aquí a la minera Santa Marta, que es la actual. Aquí tenéis el aspecto de toda la explotación, con un arroyo, que es el arroyo de Brantolín, que es muy importante para conservar y preservar el hecho que en esa especie de tarta central haya realmente prácticamente todo, pues hay sales de alite y tal, minerales, sulfato sódico, sulfato sódico cálcico, todos ellos muy solubles. Bueno, aquí veis la geología. Bueno, incluso hay colapsos, como ese que estáis viendo ahí, con 150 metros de diámetro, que se puede ver perfectamente, está al final de la galería principal, incluso la verdad es que es importante, ¿no? Vamos a ver si quito un poco esto aquí, no me deja ver bien. En la segunda mitad del siglo del año 1963 hicieron unos sondeos. Y lo que es muy importante es que en aquellos sondeos se encontró que siempre más o menos lo que había era unas arenas o yesos más o menos detríticos, yeso especular muy importante, también secundario, arcillas y yesos, y ya venía la capa de Glauberita, la capa de Tenardita, que es la que se explotaba de 4 metros de espesor, la tengo ahí indicada clarísimamente, y por supuesto un nivel de alita por el cual discurría la galería de acceso a la explotación, que ya no es, pero entonces era así.
Vamos a ver. Bueno, tenemos aquí el aspecto que tiene en el frente de la mina el mineral. Fundamentalmente yo me fijaría en una cosa, en el ángulo inferior izquierdo se ve un color azulado, estenardita, con unos cristales de vez en cuando de un color, digamos, acaramelado, que es la glauberita. Hay también algo de sal común, pero realmente una cosa, son de una belleza extraordinaria. La verdad es que es difícil hacer eso. Bueno, y digamos que estos yacimientos y esta unidad salina que se definió, ahora veremos a ver su extensión, que es muy grande, pues la verdad es que una cosa importante es que fue identificada muy bien ya desde el siglo XVIII y siglo XIX. Digamos que hay unos trabajos de Juan Gámez que encuentra en 1771 que tiene propiedades purgantes y los estudia y hace ensayos. Bowles también las cita, dice que las aguas que pasan del río Tajo al pasar por la zona de Aranjuez se vuelven duras y no sirven. Y realmente, si las compara con otras que, pues, cerca de Madrid, la Fuenfría de Madrid, que también que tiene la misma formación, y aquí hay muchos kilómetros. Lo digo por aquello de que realmente no lo relacionaban. Es muy importante el hecho de que en la época de 1872, ya lo he dicho antes, Sergio Yegros fue un ingeniero de minas que se dedicó a los temas de las salinas con mucha intensidad. Y fijar, viene ahí recogido cómo se anunciaba las características de la perla del Castellar. El Castellar es la mina esta que acabo de hablar de ella, y recomendados por don Santiago Ramón y Cajal, verdadera tenardita medicinal. Lo digo porque, en fin, la verdad es que es curioso porque incluso, pues, la verdad que las salinas eran mucho más conocidas que, pues, la propia mina, porque realmente están las de Carcaballana, pero sobre todo lo que es curioso es que en 1873 hay un trabajo en inglés hecho por unos geólogos, Sullivan, O'Reilly, irlandeses, en el cual describen con una extraordinaria precisión las minas que se llaman las minas de la Casa del Consuelo. Esto del Consuelo ha tenido varios nombres, la verdad que tiene sus dificultades porque a veces la identificación no es fácil. Pero yo creo que es las que ponen, son las de las Casas del Consuelo. Y la verdad es que es curioso porque las describe muy bien, dice, habla de una masa lenticular, habla de su origen, habla de la presencia de sal de Glauber, que es la de 12 moléculas de agua, habla de la glauberita, realmente con una precisión tremenda. Este trabajo incluso tiene unos pequeños cortes panorámicos que permiten identificar las minas. Esta es la mina del Consuelo. Ahí se puede ver perfectamente cómo esto realmente, no sé si... Esto tenemos el acceso a la mina, el socavón de acceso, y luego abajo unas texturas muy bonitas de anhidrita y arriba unas de yeso, de anhidrita, pero de tipo laminar. La verdad es que una cosa, es curioso porque parece mentira que a los pocos kilómetros que está de Madrid todavía tengamos que estar dudando muchas cosas. A ver si va. Vamos a ver. Una cosa muy importante, me referiré luego al final de ello, es la aparición, esto es una vista de esa zona muy próxima, donde se ve perfectamente cómo se producen unos descalces muy grandes de la parte baja de los estratos y lo que se producen es auténticos bloques que, bueno, se ve ahí el tamaño por la tierra que hay al lado y se ve que realmente hay una cosa, esto lo vamos a ver todo a lo largo, tanto del Valle del Tajo como en el Tajuña, como en el Jarama, como en Manzanares. Es una característica. Bueno, Casiano del Prado es una buena descripción que me permito decir que es perfecta, no se puede decir tanto, y también es curioso porque gente después de él lo describen peor. Es la descripción física y geológica de la provincia de Madrid, del año 1864. Aquí tenemos la cartografía, pues pueden ver la cartografía de la zona, donde lo que no saben muy bien es qué hacer con el yeso, pero realmente, por lo demás, no hay mucho más que decir. La verdad es que este es el aspecto que tiene en el campo. Vilanova describió muy bien las salinas de Santiago. Concretamente, no las salinas de Santiago, lo llama salinas, está hablando de las minas. Dice que debajo de unas imponentes masas de espejuelo, en fin.
Dice que hay sulfato de magnesio, acoso, que algo hay, pero no demasiado. Y describe un poco todo lo que había allí en la época, en 1835. Vilanova va a hacer pronto el segundo centenario de su nacimiento. Bueno, es curioso, a nivel mundial, cuando se recogen yacimientos minerales, se cita ya la globerita en España, en 100 pozuelos, cerca de Aranjuez, donde tiene este aspecto. Si hay toda una industria y toda una especie, digamos, de esplendor en la zona del río Jaraba, del aprovechamiento del agua que sale de estas formaciones o de agua de lixiviado de estas formaciones, que utilizando el frío en invierno se consigue sacar una mirabilita de muy buena calidad y una tenardita en el verano, sacar sal común, todo un sistema de aprovechamiento de las salinas. Calderón, en su libro bien conocido por todos, tanto los anales pero como libro Los Minerales de España, describe perfectamente esto con una precisión tremenda. Y la verdad es que una cosa, lo que sí es cierto es que está claro que la tenardita fue descubierta en la laguna de Espartinas por Casaseca, era el químico, y Rafael de Rodas, un diputado por Málaga que tenía negocios relacionados con el vidrio. Bueno, estos son el aspecto que tiene, se ven ahí las salinas de la época. Esto está tomado un trabajo de Albert Fraga del 20, pero que son de, pues de los años del vuelo aéreo, de la foto aérea del 56 y el congreso del 26, que también se pasó por ahí. Aquí tenemos el aspecto que tenían las salinas de Carcaballana, que tienen, pero esta es importante porque aquí tenemos las fuentes y digamos lo que sería los indicios de salinos que hay desde prácticamente desde Huerta de Valdecaravanos al sur hasta arriba, en donde está Mejorada del Campo, donde se puede ver que son la barra, son 25 kilómetros, y realmente la cosa es impresionante los kilómetros que hay de sales. Ahí he puesto todo, o sea, ahí nos olvidamos de las unidades superiores, las intermedias, solo tenemos lo que son salinas. Bueno, la verdad es que la geología de las salinas básicamente llamó la atención. La verdad, don Eduardo trabajaba mucho y muy bien en los terciarios, sobre todo en los terciarios continentales, lo que hoy nosotros llamamos pues, la unidad superior. Don José Arroyo Gómez era un magnífico geólogo y también, pues evidentemente, y luego están dos mineralogistas, don Francisco Pardillo y don Lucas Fernández Navarro. Hubo una polémica muy curiosa que tiene que ver con el tema. Quiroga, que había sido el primer profesor de cristalografía de una universidad europea, un buen científico, midió unos romboedros que él pensaba que eran de calcita, pero que pensaban que eran formas de calcita con composición tipo yeso. Entonces hablaba de yeso pseudomórfico de calcita. Hidalgo Pacheco estudió el Cerro de los Ángeles, hablaba del yeso, y no se metió mucho en el tema, pero Pardillo, que estaba en Barcelona, era catedrático de cristalografía de Barcelona, le preguntó por el tema y entonces más o menos él se le ocurrió salir del paso diciendo que era una nueva forma de yeso, que sería que el yeso allí tendría esa forma. Total que una cosa, eso generó bastante, Pardillo no le gustó nada el asunto, y fue Fernández Navarro el que terció en la historia y señaló que eran realmente glauberitas yesificadas lo que había allí. Pardillo le convenció a medias, bueno, fue una de esas discusiones típicas que son importantes porque lo que sí demostraban era que la gente se leía lo que hacían todos y hacía una cosa que es muy importante, decirle a la gente pues, lo que piensa. Bueno, la verdad es que aquí he puesto esta no por nada, sino por aquello de homenaje a don Francisco, a don Eduardo, donde se ve realmente los cortes que hacían en la zona de Alcalá de Henares, que son unidad salina un poquitín en la base, pero que no es el caso. La verdad que Arroyo Gómez también recoge la presencia de sales, pero ello se dedica, es mioceno continental ibérico y su fauna malacológica, o sea, nada que ver con la unidad salina. Y aquí el sondeo de Arroyo Gómez y Buguet, que está en el Instituto Geológico de España, me pareció muy interesante ponerlo, como recuerdo al instituto, cuando se cogía y se hace el sondeo, es cuando se encuentra y se ve por primera vez que hay un espesor enorme de sedimentos en el relleno de la cuenca. La cuenca es muy grande, es muy potente
Y esto luego será, ya en nuestro siglo, será objeto de estudios profundos para poder interpretar libremente eso. Bueno, la verdad es que es curioso. Hay una serie de cuestiones que aparecían, observadas sobre todo por Royo, que más o menos decían que interpretaba una fase de deformación en base al plegamiento de los yesos de la unidad salina. La verdad es que hubo una disputa potente con Obermayer, Werner y Pérez de Barradas. Bueno, la verdad es que una cosa, yo me gustaría mucho comentarlo porque quizá es la primera vez que se dio cuenta que hay aquí problemas. La verdad es que es curioso porque lo que se hace es, se forman estructuras de deformación por sencillamente por disolución de la parte profunda. Aquí tengo el dibujito. Y bueno, ¿y los que podemos hacer? Esto es lo que estamos haciendo cuando se trabaja en la unidad salina. En la salina lo que se hace es generar, digamos, fracturas por las cuales el agua entra en el sistema y a veces, pues resulta que una cosa, lo que sí se plantea es, pues, colapsos. Hay muchos colapsos. Yo conozco un montón de colapsos. Bueno, desde la dolina de Titulcia, tantos colapsos en la unidad salina, muchísimos. Y la otra cosa muy importante es que dicen estos señores que los manantiales salinos son un indicio de disolución de niveles salinos. Es evidente. Si sale agua salada, es porque está disolviendo una capa salada. Y luego está claro que el bombeo incontrolado de los manantiales salinos no es lo mejor, sino que va acelerando el proceso de hundimiento. De esto hay mucho escrito. En fin. La estructura de la grauerita sacada de las minas, unos de la mina de ¿cómo se llama? Del Castellar y otras, no se ve muy bien de dónde, fueron estudiados, hay el grupo esterocristalino de la grauerita y una investigación de Pardillo sobre lo mismo. Y la verdad que es curioso porque tampoco se pusieron de acuerdo. La verdad que es una diferencia muy pequeña desde el grupo de punto de vista estructural. Ya era con difracción de rayos X. La verdad que fue un tema muy bonito y la verdad es que es un tema que es el que nos ha servido para identificar las sales en la cuenca de Madrid. Bien, la verdad es que después de la Guerra Civil hay un periodo tranquilo donde prácticamente se hace muy poco. Salvo cortes en los cuales aprovechan los datos geofísicos que había hecho García Siniz en el 33 y se hacen interpretaciones como la que puede verse aquí. La verdad es que es curioso porque en los mapas se sigue siempre poniendo facies químicas, facies detríticas, pasando las unas a las otras, es quizá... Y en este, con esta sensación llegamos a este mapa, que yo le digo que son primeras aproximaciones sedimentológicas a la unidad salina, que son de Benayas, Pérez Mateos y Oriol Riba, que se presentó en un congreso por el año 58, donde se puede ver ya pues, la unidad salina en el centro, con diferentes tipos y diferentes cuestiones, y luego hacia los lados su carácter detrítico. Claro, esto parecía que entonces todo pasaba todo, y en el fondo, en el centro había un charco. Esto que, bueno, pues es una idea, y muy buena, por cierto. Yo la verdad creo que con el tiempo esta idea se ha ido perdiendo. La verdad que es curioso porque a pesar de que habíamos hecho difracción de rayos X, me refiero sobre todo Pardillo, y pues había, es curioso porque, como dije antes, Pardillo y Martín Cardoso había hecho difracción de rayos X, o sea, no había duda de la presencia de las sales estas. Lo que sí es cierto es una cosa, la verdad que siguen ideándose yesos y margas yesíferas, y todo alrededor de eso. Es más, bueno, hacia los bordes aparece la sepiolita, hacia los bordes en otra unidad, no en esta. Pero es un tema también muy importante, bueno, es un problema que, por supuesto, tenemos todavía que debatir mucho sobre. Bueno, por el año 71 se empieza a hacer lo primero que es un primer trabajo, vamos a ver si sale, de San Miguel y Montoto, donde se empieza a hablar de la glauberita y la glauberita y la tenardita como fases de recristalización. Entonces es curioso, es un trabajo que fue interesante, a nosotros nos abrió mucho la mente hacia buscar, explorar cómo las, vamos a decir, las estructuras cristalinas podían explicarnos cómo era el origen de estas sales. Por estos años empieza a hablarse ya sondeos mecánicos saturados en sulfatos, porque si no, cuando haces un sondeo con agua, lo que hace es que se disuelven, porque estas sales se disuelven en el agua.
Por supuesto, pueden hacer las preparaciones en las láminas delgadas, que era otra técnica importante, tampoco. También había que tener mucho cuidado con el polvo, porque si hacíamos un difractograma con las sales que eran deliquescentes incluso y que fijaban la humedad ambiental, la verdad es que no teníamos nada. La verdad que esto es muy importante y ahí hay una lista de autores que están todos puestos ahí, no están todos, ni mucho menos, pero en fin, donde realmente el tema se fue dando vueltas y realmente yo creo que es curioso porque hay un precedente del mismo, fue un sondeo que estudió Caramés y López Aguayo, el sondeo de Tielmes, donde ya hablaba de que en profundidad solo aparecía anhidrita. Esta sí, me parece que cretácica, pero la verdad que una cosa es muy curioso, una vez que empieza a hablar de que hay anhidrita únicamente en profundidad. Bueno, la verdad es que la doctora García del Cura fue y tuvo una beca March en el año 1969, y donde se describe por primera vez que hay una tenardita que cementa cristales unidades de palaverita y identifica por primera vez magnesita, un carbonato magnésico. Ahí se sacan una serie de columnas donde realmente ya, estos son centenares de metros, donde se ve realmente la estructura que tiene la Cuenca de Madrid, que difiere un poco de los ideas de día. No pasa todo a todo, sino que hay unas unidades de abajo, otras a cima, y tiene una cosa que esto es importante y que quizá es una contribución importante. Por la misma época, mi querido compañero y amigo Ortiz hace una interpretación paleogeográfica y citando a García del Cura, la presencia de polialita. La polialita era un mineral extraño, en el sentido de que realmente no era muy normal en series continentales la presencia de polialita, y es la primera cita que se hace en España. Hay otra, me parece, que hay en las minas de Cardona, pero realmente es importante porque esto empezaba a ver que estos temas, las sales estas desde dobles y series triples, es complejas en su interpretación. Bueno, también dentro de la cuenca se adivinan lo que ahora llamamos sistemas kársticos, entonces altos internos, que fueron estudiados en esta época. Aquí tenemos un estudio que se hizo sobre los yesos detríticos de la unidad intermedia. Importante saber que hay un desmantelamiento, por lo cual significa que la cuenca no funciona al unísono, todo es una especie de charco, sino es mucho más complicado. Por la misma época intentamos saber, explorar, que se podía hacer con la cuenca esta, se podían hacer cosas, se podían hacer sobre todo esto, digamos, podía utilizarse como almacenamiento, porque en aquel momento era importante, y sobre todo porque si había sales en un sitio, recuerdan que lo dije antes, con el Barantolín, es porque no hay el flujo regional de agua, no ha llegado allí. Bueno, la verdad es que una cosa, por esa época y utilizando los datos de geofísica que las compañías, incluido a Muspe y muchas, habían hecho, hicimos esta interpretación de la Cuenca de Madrid, que luego no ha salido, bueno, ha seguido esto, digamos, una labor en la cual Mejías fue el que, la persona, Garrido Mejías fue el que hizo la labor importante. Por la misma época se hicieron la geología del término municipal de Madrid, cosa que hay que hacer porque la verdad que se ve. Y ahí tenéis los sondeos, que realmente lo más importante es comprobar que está la unidad salina, que antes era una especie de cosa ahí mal definida, ahora ya es una cosa que ocupa todo el fondo de la cuenca y que realmente es importante. Y en este trabajo, la verdad es que lo más importante es, se hacen los primeros identificación de fuera de la mina del Castellar, de glauberita, polialita, elita, bien definidas y con su composición y sus características. Hay unas fotos de microscopía electrónica realmente bonitas. Yo solo les diría que aquí hay una en la parte de abajo donde se ve cómo la polialita, que son una especie de agujas, crece a partir de los cristales de alita, que son además, pues, probablemente de crecimiento sobre el fondo. Realmente es una cosa, bueno, la verdad, interesante. Bueno, en el año, por los años, empezamos a trabajar sobre todo en el tema de publicar los temas relacionados con los yacimientos y estaba aquí un corte que hicimos un poco simplificado de la... Y ya entramos en una etapa ya un poco más próxima a nosotros, es cuando cogemos y empezamos a estudiar los isótopos estables. Fueron iniciados por los trabajos de García del Cura y la verdad es que una cosa, he puesto esto ahí del aporte 2015, no tiene nada que ver con esto. He puesto la magnesita del Tajo, que se ve claramente que no parece relacionada ni con sistemas hidrotermales, ni con lagos salados,
ni con carbonatos fluviales, ni nada de eso. Es muy especial. Es con un carbono muy ligero, muy ligero. Y la verdad es que una cosa es curioso porque en aquel momento cuando se encontró no sabíamos muy bien qué hacer con ello, pero luego los trabajos de San Montero y Rodríguez Aranda demostraron que tenía efectivamente una gran importancia en su génesis las sustancias polimécnicas extracelulares, lo cual representaba que había, y sí que es cierto cuando se metió en la línea en la Universidad de París, una cosa que se observó es que se desajustaba la línea porque tenía gran cantidad de hidrocarburos, lo cual es importante. Y que luego les diré otra cosa más. Bueno, esto realmente es el modelo de Sanz y de Rodríguez, y que realmente es, bueno, yo, los datos nuestros lo corroboran absolutamente. Lo que era muy importante era ver de dónde venían tantos sulfatos. Y entonces hicimos varios trabajos en los cuales intentábamos, bueno, pues ahí tenéis la P polialita, la T la tenardita, la uberita, la muy parecidas. Y luego veías si cuando metías un yeso, de los yesos, por ejemplo, que había, esos se iban de esto, no hacían juego en esto. Bueno, el caso es que estuvimos estudiándolo y la verdad es que se pudo ver cómo realmente y se habían analizado, evidentemente, los yesos y unidades de la parte superior del Cretácico, del Eoceno, etcétera. Resulta que tenía una composición que explicaba bastante bien, igual que parte del Trías, la composición que tenía la unidad salina. Bueno, esto tanto nosotros como el profesor Ortiz también llegamos a la misma conclusión y se ve claramente cómo hay una, digamos, auténtico autocanibalismo de las unidades evaporíticas en estas cuencas interiores continentales. Intentamos ver un poco cómo funcionaba esto. En las unidades salinas. Para ello hicimos cortes de detalle utilizando todos los datos que teníamos, tanto los datos procedentes de fuentes que se ve ahí, las fuentes salinas y los pozos, las minas activas, los sondeos, y sacamos, bueno, un corte que sería este donde se ve a la derecha la Sierra de Altomira, Barajas de Melo y los depósitos salinos con su disposición. La verdad que ahí queríamos ver dos unidades, yo no sabría exactamente ahora en este momento, pero yo creo que es un tema que habría que darle muchas vueltas porque es importante de verlo. Y la otra cosa que es importante es el papel que juega lo que serían la subsidencia. Ahí tenéis un modelo de subsidencia tomado de Vicente, en 2011 se ve donde la cuenca de Madrid tiene una subsidencia tremenda en los últimos, bueno, desde los años 60, 60 millones de años, empieza a descender, pero en algunos sitios, sobre todo en la parte central, es increíble. Son 800.000 metros de subsidencia en un periodo de tiempo realmente, bueno, lo que sería la edición de terciario. Esto a mí me dio bastante que pensar y pensé que podía ser una buena. A la derecha tienen ustedes lo que es el corte que ellos hacen, donde se ve el yeso puesto. Bueno, la verdad que una cosa, yo creo que esto sería bueno ponerle, en vez del yeso, pues las sales solubles estas que son importantes. Bueno, aquí se ve la correlación entre la cuenca de Madrid, la cuenca de Daroca, la cuenca del Ebro, la cuenca del Duero y los yesos estos, que son los que estamos llamando unidad salina, que, en fin, realmente hay una cosa, habría que reorganizarlos porque sería importante. Bueno, entonces hay una cosa, lo que sí es cierto es que todo eso permite asegurar que, bueno, la verdad es que hay varias unidades rellenando la cuenca, amplios sistemas lacustres. Bueno, la verdad es que todo eso significa, también queda claro que los materiales salinos del Mesozoico pueden haber influido en los sulfatos que ahí llegaban. Y de todo ello hay una cosa que a mí me parece importante contrastar, que es de Ortiz, que dice, la verdad es que es curioso que el conocimiento de que disponemos en la actualidad de los procesos genéticos de la glauberita en estas unidades terciarias dista mucho de ser satisfactorio. Él pone una serie de unidades que tiene ustedes ahí, etcétera, que es, se ve en la cuenca de Madrid como una unidad glauberítica, formaciones, unidades con glauberita, las que pone XX, la verdad que es un poquitín más amplio que eso, pero en fin, pero luego están los yesos de CNC de Tirón, que los estudié en su momento, se estudian en su momento, lo de Zaragoza, etcétera. Calatayú, bueno, la verdad que una cosa, no disponemos, no los conocemos bien. Y esto es por lo que entro en la segunda, en la,
bueno, la última fase ya, donde pretendemos ver un poco cómo es esto. Lo primero que hicimos fue, la verdad es que empezamos a estudiar las charcas saladas de La Mancha. Ahí tenemos un modelo de cómo la altura de la lámina de agua y la subsidencia y la secuencia y todo eso puede estar relacionado. Tenemos ahí una ecuación que se publicó en su momento, realmente parecía interesante verlo, ¿no? Yo creo que es una de las cosas importantes es que un playa lake del sentido como los de La Mancha actuales tienen poca capacidad para formar, digamos, una secuencia salina importante. Bueno, luego hay una cosa, se estudiaron muy en detalle todos los datos relacionados con las dolomitas, los tipos de dolomita, los hábitos cristalinos para intentar explicarlos, y la verdad es que parecían que había como unas dolomitas que se formaban en el en un seno de un, de un por encima del plano de sedimentación, en el seno de una salmuera, caían sobre el fondo, se orientaban. Luego, al caer sobre el fondo, algunas crecían sobre ellas cristales en formas arborescentes. Había crecimientos de tipo, digamos, poiquilotópico que englobaban la roca enjante. Todo eso intentamos encajarlo. Bien, la verdad es que, sinceramente, hemos revisado, yo ahora mismo, para preparar esta conferencia, revisé las. Pero en aquella época yo teníamos aquellos, los datos, sobre todo, de lo que sería la cuenca del Tien Shan, una cuenca terciaria muy próxima del Himalaya, el Golfo Carabogat, las cuencas arábicas, y en ellas se describían cosas que son muy parecidas a las que nosotros tenemos. O sea que tenemos la glauberita de nuestra, la glauberita de los, bueno, de eso, del Tien Shan, o de las glauberitas que había, incluso se han identificado recientemente en algunos lagos de turcos, etcétera. Y bueno, y la descripción era muy parecida, incluso espesores grandes, espesores enterrados enormes, hablaba Krokowski de 42 metros de glauberita. Esto, hay una revisión que he de reconocer que está muy bien hecha, he de reconocerla, no lo digo, con mucha satisfacción, sobre el sulfato sódico. Un libro a nivel mundial, que se llama el Garrett, recoge con toda precisión los datos de los autores españoles sobre el tema. Y realmente una cosa, incluso pues dice que hay magnesita, cosa que no hay en las otras, todo lo que sería más o menos. Y hay que reconocer que, digamos, esto es bueno porque significa que Garrett hizo un gran trabajo y sobre todo hay una cosa, visitó todos los depósitos e hizo un trabajo realmente de alta calidad. Bueno, aquí tenemos algunos de los ejemplos que he traído aquí, por ejemplo, la Shankiri Chorum Basin en Anatolia, un depósito, estos son realmente, es un trabajo bastante reciente, del año 11 o 12, por ahí, donde se ven sondeos, donde se ven niveles de alita, prácticamente 100, 200 metros de alita, pero con pasadas de glauberita, ahí muy poco, se ven ahí las pasadas de glauberita, que dice el señor que no tiene importancia como mineral, pero que tiene importancia para saber que en los lagos semejantes puede haber esto. Aquí tenemos un trabajo muy reciente, Kaniski Social, donde se puede ver la glauberita y niveles de glauberita con mezcla de carbonato, que son muy parecidos, son de la cuenca, de la parte central de Turquía. Bueno, en este sentido, nosotros lo que hacíamos en aquel momento, y bueno, yo sigo haciéndolo, realmente es coger e intentar ver desde el punto de físico-químico, son la forma más, digamos, de abordar el problema sencilla, ¿no? Y entonces ahí se ve, por ejemplo, un diagrama de estabilidad donde en el eje horizontal está la actividad de agua, o sea, la salinidad en sentido inverso, prefiero que lo más salino está hacia la izquierda y lo menos salino hacia la derecha, y se ve la relación entre el calcio y el sodio. Realmente se ve que cuando la relación de calcio es alta tenemos anhidrita y cuando la relación de calcio es baja tenemos tenardita. Y ahí se ve el campo de estabilidad de la glauberita. La verdad que esto se ha visto, esto por ejemplo se ha aplicado en los Andes, con resultados, ese dibujo que tiene usted a la izquierda, y en las cuencas del Ebro, que también se está practicando en algunos sitios, la cuenca del Ebro, me refiero experimentalmente en salmueras. Hemos revisado un poco lo que hay del tema actualmente, desde el punto de vista, digamos, de. Y hay en lo que sería la región del lago del Mar Aral, hay lagos de este tamaño
Bueno, realmente se presentan ellos, la verdad es que tienen sobre todo una cosa que es muy importante, es que se alcanza la estación en Globerita, se puede ver aquí la estación en Globerita, para luego, evidentemente, romperse el equilibrio y no volver a aparecer Globerita. Esto lleva a un tema que es viejo, que se contó muchas veces. Decían, son lagos en los cuales se alcanza la estación en Globerita, pero entran, sobre todo, calcio y magnesio de fuera para joder y si no, si se agotase, siguiendo los modelos clásicos, que se agotan los solutos, la verdad es que la cosa no se formaría nunca más globerita. Esto, el modelo se ha vuelto a repetir y lo hemos vuelto a calcular y evidentemente se puede ver en este dibujo que tenemos aquí cómo realmente lo que ponemos es yeso, globerita, y eso que posiblemente fuese anhidrita, y luego se mezcla, entra bicarbonato de calcio, y entonces vuelve otra vez a formarse globerita, etc. Esto sería un modelo que sería el de la metamorfización de salmueras, que lo hicimos hace muchos años y que, bueno, es curioso, sigue todavía, pero que yo estoy poco satisfecho con él. Bueno, ahora, vamos a ver. O sea que más o menos la idea es que el sistema está estructurado en globerita y las aguas de fuera, esas aguas que hay bicarbonatadas de todas esas cordilleras, como puede ser la de Altomira, que entra, pues realmente hay una cosa, pueden perfectamente coger y precipitar la globerita. Bueno, nosotros utilizamos, hicimos un modelo experimental con Benavente de la Universidad de Alicante, donde cogíamos e intentábamos ajustar un poco las dos cosas y efectivamente. Pues nos encontramos que realmente el sistema queda saturado en Glauberita y con facilidad en un sistema a partir de yeso, de cloruro sódico y de calcio y carbonato de calcio de aguas que entran de fuera de los macizos de tipo carbonatado. Bueno, esto incluso, por ejemplo, hicimos un trabajo que donde con la verdad donde yo pienso que se ve que realmente eso puede ser verdad. Es cierto que, y yo insisto que esto tenemos que darle vueltas porque no está. Un tema importante es el tema de las eflorescencias. La verdad es que si nos damos cuenta, las eflorescencias son muy comunes. Siempre que hay unidad salina, tenemos eflorescencias, que suelen ser casi siempre de mirabilita o de tenarita. Aquí se ve perfectamente cómo poniendo en un diagrama el sulfato sódico, y aquí tenemos mirabilita y tenarita, se ve con unidades relativas del 90%, que son bastante comunes, se forma una solución de sulfato sódico en superficie, tanto sobre la mirabilita como sobre la tenarita. Cuando eso se seca, se forma una eflorescencia. Eso significa que realmente pues, tenemos unas posibilidades enormes de encontrar las eflorescencias. Es uno de los temas importantes para localizar la unidad de esta salina. Y luego viene quizá el problema más interesante. Glauberita, en presencia de agua, con organismos de actividad de agua, pues eso, próximos ya al 1, lo que nos encontramos es que pasa yeso, lo que se llama la disolución incongruente de la glauberita. Se ha escrito sobre ella cantidad. Y demás. Y se le pone una solución que tiene mirabilita. Este modelo es el modelo que creo que hay que aplicar a los farallones, a los grandes farallones que hay de escarpes y sífenos, que aparecen en todos los sitios. La verdad es que el agua, con las tiras de agua próxima a uno, se infiltra y entonces se produce. Pero hay una cosa más importante, que es que las glauberitas, al yesificarse, aumenta tremendamente su porosidad, con lo cual también mejora su permeabilidad. Las aguas de infiltración pueden pasar por allí y el mecanismo se produce. Y entonces la unidad salina da lugar a niveles que tiene eflorescencias como manifestación exterior y, digamos, yesos como residuo. Vamos a ver. La verdad que el tema de los farallones es un tema importante. Tienen un cierto condicionamiento tectónico, como han señalado Silva, Goyizazo, en el 88, en un trabajo que realmente a mí me parece importante. Y la verdad es que, bueno, es curioso porque nosotros hemos hecho un trabajo en el cual intentamos comparar la composición química, Ordóñez, Fort y Bustillo, de los yesos,
procedentes de esa línea con los otros y se separan perfectamente. Perfectamente. La verdad que están los de la unidad salina, están empobrecidos contra toda lógica en litio, potasio, sodio y en sales, lo cual significa que están lixiviados. Por lo tanto, creo que es un tema importante. Bueno, esto significa que si resulta que además el material se disuelve y se disuelve intraestatalmente, las capas de glaurita y las de alita, las de alita más y las de glaurita menos, etc., todo significa que se producen fenómenos de subsidencia y asentamientos diferenciales y colapsos que son tan comunes. Bueno, y se deforma. Esto es lo que decíamos al principio, que realmente es curioso porque lo que nos encontramos es que incluso los sedimentos pluviales, el río Jarama, el Tajuña, al pasar por la unidad salina, se producen espesores anómalos de depósitos de tipo fluvial, terrazas, que luego han sido explotadas por las graveras del Jarama, que yo en su momento también estudié algo, y realmente se puede ver realmente que tiene una importancia extraordinaria. Y la otra cosa muy importante es que también afectan a los niveles superiores, pueden producirse problemas geotécnicos, y algunos incluso en zonas urbanas, y estos problemas, como bien señala Gutiérrez, pues la verdad es que pueden aumentar sustancialmente a medida que las actividades de Madrid se expandan hacia los afluentes evaporíticos del sureste. Es un tema importante. He cogido sus palabras para no poner nada mío. Bueno, como veis, hay una cosa, evidentemente, en los evolución de los escarpes, hay una acción muy importante de un derrumbe por flexión por efecto del descalce de la parte baja y se va abriendo y cayendo hacia las vertientes. Realmente es un tema que se observa en muchos sitios. Bueno, se coge el Google Earth, se mira y la verdad es que se puede ver perfectamente muy cerca de Madrid. Bueno, nos queda un tema que es precioso, que todo el mundo lo dice de pasada antes. La mirabilita y la tenardita, evidentemente, son, la mirabilita es, por así decirlo, el depósito o el sedimento o lo que explica a partir de una solución de sulfato sódico cuando hace frío, temperaturas menores de 40 grados, y la tenardita, temperaturas superiores. Es la diagrama de estabilidad. Esto supuso que haya gente con muy buena idea, y la verdad que a mí me parece una idea preciosa, porque yo he conocido los puestos de Canadá, de los lagos glaciares, se ve perfectamente que efectivamente allí se explota la mirabilita como, bueno, en el frío. La verdad es que sí, a mí me parece una idea muy buena. Es más, dicen que la mirabilita se cristaliza para dar tenardita, lo cual pues es bueno, sobre todo porque se ve que realmente las exclusiones fluidas de la tenardita son muy limpias, por lo tanto, evidentemente, son cementos secundarios, que es lo que estamos defendiendo siempre. La verdad es que una cosa, a mí no me importaría, no tengo criterios de tipo climático para asegurarlo, pero sí que es muy importante observar lo siguiente, que la verdad es estudios palinológicos del contenido de sondeos hechos en unidad salina dan praderas de herbáceas en ambientes áridos que poco tienen que ver con lo que estamos hablando. Pero bueno, no sé, creo que las ideas son buenas y todas son siempre aprovechables. Hace unos días apareció esta publicación, que es una publicación de lo que sería el túnel del Regajal, al cual me referí antes, y se puede ver realmente lo que sería el túnel, por dónde va, los pozos de drenaje y demás, y se puede ver un corte que, bueno, ven que ahí tiene alita, tenardita, glauberita, y bueno, y sigue al otro lado. Bueno, la verdad es que es muy curioso porque nosotros habíamos pensado, sobre todo con Sergio Sánchez, donde la glauberita, se va a ponerla en agua, se genera una fase de solución y precipita yeso. Esto es el esquema que todo el mundo conocemos. Si yo cojo esa solución y la hago pasar por sal común, obtenemos unas precipitaciones inmensas de tenardita. Bueno, esto significa que si tú nos damos cuenta de cómo son los sondeos de la unidad salina, nos fijamos que la tenardita siempre parece lixiviado de la glauberita y que cuando encuentra un nivel de sal común impermeable, la verdad es que precipita mucha cantidad. Estamos hablando en esa, hay una capa de 4 metros y medio.
Y la glomerita, curiosamente, no desaparece totalmente, sino que la glomerita queda en forma intersticial y, bueno, realmente son los cristales tan bonitos que estamos viendo, tipo acaramelado en el seno de la masa blanca o débilmente azulada. Bueno, estos son la salida del agua que se extrae del túnel del Raján. Eso es todo mirabilita. Porque estábamos en invierno, es mirabilita. Y ahí se ve el detalle. O sea, la verdad que esto funciona así. Es así. Yo la verdad es que una cosa, creo, me quedé sorprendido porque sí que es cierto que desde hace muchos años en CCR Cirón se explota la mirabilita por disolución de la capa de glomerita, pero no así queda un poco más espectacular y sobre todo más geológico. Bueno, para acabar, nada más decir que yo creo que falta mucho trabajo, lo pongo al final. La verdad que quedan muchas cosas por hacer. Hay que recordar que esta unidad es la que donde se descubrió por primera vez en Villeda de Santiago la glomerita, la tenerita de las señas de espartinas, las primeras citas de poliarita de la península ibérica, la magnesita de este estilo, asociada con facies de tipo evaporítico. Hubo minería alita de hasta el siglo XIX, pero que probablemente sea mucho más antigua, probablemente es conocida desde hace muchos años. Minería de sulfato sódico, la famosa compañía española de minas de Tenerife con la que empecé. Tiene unas arcillas allí donde tiene sales que son extraordinariamente buenas. Hay un montón, están las de la Sagre y las de la Cueva de Henares. Que los yesos, su meteorización, su disolución estatal, todo esto, son, si no, otra cosa que el residuo insoluble de la meteorización de la humedad salina. Son importantes las referencias de mirabilita, que aparecen por todos los sitios y que tienen efectos negativos sobre materiales de construcción, hormigones, etc. Las salinas y manantiales de aguas medicinales. Ahí tenemos el problema de los colapsos, los hundimientos, y que el bombeo como solución no es, el bombeo genera más vacíos y más problemas, y tenemos que seguir trabajando más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Salvador. Bueno, empezar. Te quiero, antes de dar turno para las preguntas, de darte las gracias en esta conferencia porque has empezado haciendo, combinando perfectamente un recorrido histórico en el conocimiento de la Unidad Salina de Madrid para ir pasando desde una manera cronológica aproximándonos al estado actual del conocimiento y sobre todo de los intereses en cuanto a explotaciones mineras de sal, los problemas geotécnicos involucrados y el estado de la cuestión. O sea que para una conferencia del 150 aniversario de la Real Sociedad, te quiero dar las gracias porque es un auténtico regalo que hemos disfrutado. Y entonces, bueno, como sé que me callo yo ya y le doy la palabra al público, y lo último te quiero decir que, por favor, te pido que no decaiga la publicación, porque esta combinación que has hecho, bueno, ya hablaremos, o puedes hablar con Alfredo Baratas o algo así. Yo creo que tendría muchísimo interés la publicación de la conferencia en el estilo que está. Muchísimas gracias, Salvador. Y si ya procede a las preguntas, por favor. ¿Sí? ¿Sí? Ah. Sí. Bueno, no sé quién modera y cómo va el turno. Yo no los estoy viendo, pero me gustaría veros. A ver si podemos, ver si puedo ver el GoToMeeting. Pero... Deja, Salvador, deja de compartir la pantalla, los iconitos de abajo y así ya ves todas. Perfecto. Vamos a ver si lo quito. ¿Se aguardan los cambios de geología? No, pero dale a los iconos del GoToMeeting, a los que te salen en el lateral, en la ventana del lateral ves el micrófono, la cámara y la pantalla. Dale a quitar la pantalla. Espera un poquitín. A ver. Es que tengo el GoToMeeting, está como si fuera fuera de su sitio. No, pero bueno, a ver. Espera a ver, que esto lo hago todos los días, vamos si lo hacemos un día más. Bueno, no pasa nada, lo hago yo, ¿vale? A ver, házmelo, venga.
Ahora, perfecto, ahora está muy bien, de acuerdo. Vale. Bueno, pues Bien, tenía gracias. José Luis Viejo la palabra. Puede hacer la Muy bien. pregunta o el comentario. Muy bien, muchas gracias. Primero un comentario de agradecimiento para Salvador. A mí me parece una conferencia que hasta yo la he entendido. Yo soy entomólogo, con lo cual, pero tengo mucho interés en los sustratos salinos del sur de Madrid o del este de Madrid, porque llevo muchos años trabajando en el regajal, en los lepidópteros del regajal. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Los Entonces, que motivaron el trabajo. Bueno, me imagino. Tengo además buena amistad con el propietario de la finca del regajal y estoy muy al tanto de las vicisitudes que han pasado desde un punto de vista superficial o del entomólogo, lógicamente. Por eso, pues ahondar un poco en el sustrato, en sentido figurado y en sentido real, pues me satisface y bueno, he disfrutado con todas estas informaciones que nos ha suministrado Salvador. En cualquier caso, mi pregunta, por eso era el comentario de agradecimiento y bueno, de satisfacción por haber aprendido, bueno, pues tantas cosas, ¿no? Pero la pregunta concreta se refiere a, quería saber tu opinión respecto de cuál fue la causa, si es que se puede indicar brevemente, del hundimiento del túnel del Regajal, del cual supongo que tienes noticia, y que supuso un revuelo político, porque el principal problema que parece ser había no era que pudieron morir unos cuantos trabajadores que estaban haciendo el túnel del AVE a Valencia, ni el destrozo de carácter ambiental que supuso el hundimiento de casi 900 metros de túnel, sino que se iban a retrasar las obras y los madrileños no podrían asistir a las fallas de Valencia en el AVE. Aquello, como sabes, supuso pues un revuelo político que llevó a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid al Regajal con una cohorte de periodistas, etcétera. Aquello fue de la España de Berlanguiana, pues quizá un hecho muy, muy destacable. No menos destacable la respuesta que dio el Ministerio de Fomento llevando un salón de actos portátil, que yo desconocía que hubiera salones de actos portátiles para hacer una rueda de prensa al día siguiente allí mismo, donde se había producido en la plataforma del AVE, ¿no? El hundimiento. Bueno, al margen de todas estas cosas que realmente son patéticas, si no fuera, podría haber sido dramático el hecho del hundimiento. Te voy a decir que me habían consultado, yo tengo cierto conocimiento de la entomología, sobre todo los lepidópteros de la zona, me habían consultado, no sé para qué, pero en fin, de mi opinión respecto de cómo realizar ese túnel. Yo dije que eso no entiendo nada de geotecnia, soy entomólogo, insisto, pero que me daba la sensación que las tuneladoras que se usaban para el metro de Madrid, en las arcosas de Madrid, de poco iban a servir, por muy rápidas y eficientes que fueran en otros sustratos. Esa fue mi humilde aportación. Por supuesto, no se hizo absolutamente ningún caso y se hizo como lo que sucedió. Entonces hubo un hundimiento de como 900 metros. Quería saber tu opinión respecto a ese hundimiento y a qué se pudo deber y si era evitable o no, o era imprevisible. Muchas gracias. La verdad que los que hacen túneles, los que no hacen túneles no se les caen. Esto, la verdad que el tema del sitio es difícil, es complejo, hay muchas cosas ahí. La verdad es que la unidad ahí, como ves, los cortes que se han presentado son bastante atípicos, incluso con los que conocemos nosotros, incluso de la mina. Por lo tanto, hay una cosa, lo que sí es cierto, por eso lo dije desde el principio, que tenemos que tener más infraestructura geológica hecha. Porque es un problema eso. Y la verdad es que no es fácil. Y la verdad es que no hay soluciones fáciles para darle a una cosa donde realmente tú estás atravesando unos materiales con unas características geotécnicas complejas. La verdad es que una cosa, el material está flojo, está fisurado, pero está fisurado aquí y allí no. La verdad es que una cosa, es verdad que yo incluso también en algún momento, pues con gente que conozco, estuvo trabajando en el tema. Todo el mundo se asusta, pero dicen, oye, hay que hacer un túnel, pues hay que hacer un túnel. El problema de todo esto es que, insisto, ha pasado con muchos túneles. Los grandes túneles tienen grandes problemas porque su geología se conoce el día que se cierran. Cuando ya están hechos, ya se sabe la geología, pero antes no, y tienen muchísimos problemas. Yo culpas nunca he hecho a nadie, sino yo una cosa, porque, y si no he tenido desgracias, mejor. La verdad que no, son temas difíciles. Porque, por ejemplo, la línea 7 de Madrid,
tiene problemas. Y la verdad que la línea 7 va exactamente por aquello que pienso, dije yo. Pues había hecho un estudio geológico del municipio de Madrid, en época, me parece que el alcalde era entonces Ciano Galván, se hizo, se señalaron los sitios y va por plena zona negrecita. Pero bueno, la verdad es que no, o sea, yo creo que son temas que lo que sí hay que hacer es aprender e intentar hacerlo bien. Porque, bueno, me imagino que alguien de una empresa un día le dijeron, oye, que tienes que hacer un túnel, y me imagino que lo calculó, lo hizo, hicieron unos sondeos, vieron que podían resistir. Pero ten en cuenta una cosa, para que te hagas una idea, un mineral que se descubrió en España, todavía tenemos dudas sobre su energía libre. Me refiero que tendríamos que estudiar bastante de la glauberita. Yo es un tema que siempre me ha dejado un poco sorprendido. Hace falta datos, hace falta investigación de base. Igual que cuando estamos hablando de la pandemia decimos que hace falta más ciencia, esto más ciencia también. Es natural, es de ciencias naturales, es geología, pero ciencia también, trabajo. Yo digo una cosa, la verdad que una unidad como esta, debajo de una ciudad, que tiene una ciudad encima de varios millones de personas, con problemas aquí y allá, que se coge, se hacen cosas, la verdad que una cosa, creo que debería estar mejor estudiado en su suelo, digo yo. Muy bien, muchísimas gracias. Jesús, a ti. Jesús Rodríguez quería dar su opinión sobre el hundimiento del túnel. Pues muy bien, es una muy buena opinión. Venga, Jesús. ¿Jesús? Le veo aquí que no tiene micrófono. ¿Tiene el micro sí. apagado? Ahora. Venga, Jesús, venga. Yo te lo he puesto. Sí. Venga. Sí, buenas tardes. ¿Me oís? Sí, perfectamente. Sí, sí. Bien, era para comentar. Bien, bueno, saludos a todos. Era para comentar sobre el hundimiento. Dos apuntes. Yo estuve trabajando en el túnel. Nosotros trabajábamos para el ministerio y asistíamos a la dirección técnica de la obra. Entonces, cuando. En primer lugar, no se utilizaron tuneladoras. Se descartó las tuneladoras porque precisamente preveíamos que se podía producir el flujo de agua a través del túnel y se podría aumentar muchísimo más los problemas de disolución, con lo cual se descartaron las tuneladoras que se estaban empleando en Madrid. Se utilizaron unas minadoras, unas rozadoras, similares a las que se utilizan en las minas de potasas y todo esto, pero mucho más potentes, como las que se estaban utilizando también en otros túneles donde se han construido en Sales y todo esto en Alemania y otros sitios así. O sea, eso no hubo nada de ello. Y el problema que hubo con el hundimiento fue un problema que ha sido bastante, bastante complejo de análisis. Se construyó toda la primera parte del túnel sin que hubiera la más mínima convergencia, es decir, no había deformaciones en el terreno. Y cuando se empezó a construir la parte inferior, se hizo la destroza, que era la parte inferior de la excavación, se vio que realmente tampoco seguía habiendo destroza, tampoco seguía habiendo convergencias. Se consiguió calar la mayor parte de todo esto. Y fue precisamente cuando se excavó la contrabóveda, que era la parte más inferior del túnel, cuando vinieron estos problemas, que realmente, hay que decirlo claramente, tuvieron mucho que ver todos los políticos que fueron a hacerse la foto. Este túnel se empezó con una administración, hubo cambios de administraciones, había un montón de administraciones políticas presionando, tanto la de Madrid, como la de Valencia, como el gobierno central, partidos diferentes y tal, y entonces, pues bueno, todo esto repercute. Todo esto repercute y realmente no fue un problema tanto geotécnico de que no estuviera bien conducido el terreno, todo esto tal, como de las presiones políticas que hubo. Entonces, luego la siguiente parte del túnel que se fue construyendo, pues había sus cosas y tal, hay unos plazos y todo esto que había que cumplir. Nosotros presionábamos mucho para que se hicieran las cosas bien, se evitara de determinadas cosas que se querían hacer y tal. Y nosotros allí pues hicimos todo lo que humanamente y técnicamente se pudo hacer en aquel momento. Bulones de fibra de vidrio, pilotes con armaduras de fibra de vidrio, cementos surforresistentes,
Yo cuando esto lo he hablado con gente, yo he estado trabajando en Turquía bastante tiempo y he estado hablando con gente de allí y realmente se quedaban muy, muy asombrados con lo que aquí se hizo. Otra cosa es que hay cosas que allí uno indicaba que había filtraciones por algunos sitios, cosas de este estilo y no se tenían en cuenta. Entonces, pues bueno, todo esto con el tiempo pues acarrea problemas que son lo que ahora mismo está sucediendo allí. Sí, porque parece bueno, ser que hay una disolución de sales que se están acumulando en una balsa por, en la parte sur, creo. No sé cómo claro. era eso. Sí, claro. Mm. Sí, yo ahora ya no estoy vinculado. El agua al pasar por la lobrita va cogiendo y se lleva el sulfato sódico y deja el yeso. Claro. Y por lo tanto, y eso pues hay que, ese agua va a algún sitio. Y como va a algún claro. sitio, pues precipita sulfato sódico. Una mirabilita de libro. Y ya está. Sí. Y no pasa eso. Eso no, en el dibujo que te puse, que os puse, se veía y se veía cómo sale. O sea que no, pero eso no, es lo que puede salir. Y si se recoge de allí y se pone en otro lado, pues lo mismo. Y hay una fuente debajo, al lado muy cerca, en la zona de Antígola, por ahí, hay fuentes de aguas sulfatadas, aguas de tipo de estas, del estilo este, como el agua de Carabaño, tal, pues está lleno. En Carabañas y más, te llevo ahora mismo y te precisa sulfato sódico también, todos los sitios. Es muy interesante lo que. Muchas de las cosas que ha comentado Salvador, es una pena que no se tuviera mayor apoyo técnico desde el punto de vista científico cuando se hizo el túnel, porque muchas de las cosas que ha estado contando Salvador sobre lo que se podía encontrar por encima de la alita, todo esto realmente lo llegamos a ver en el túnel. Llegamos a encontrar unas salmueras completamente saturadas, ultrasaturadas, en la parte superior de la alita, que quedaban como si fueran charcas encima, aquello completamente desconectadas. Sí, bueno. Luego veíamos eso también. En el dibujo ese que he mostrado también, que no es mío, es de es curioso porque se ve eso, pero es que en la mina, cuando tú coges y vas por el nivel de Tenerdita, se queda a veces colgado mirabilita, exacto, y salen los sondeos sí. incluso, que es muy delicuescente, o sea que lo ves como ahora mismo, como sal, y dentro de un instante se ve como un liquidillo, que bueno, pues sabe salado y sabe, bueno, y si no lo tomas, pues tiene efectos, digamos, sobre el intestino fuertes. Uh-huh. O sea que realmente hay una cosa, creo que es un tema, yo lo que me gustaría decir, y no voy a seguir preguntando, pero que es, hace falta, está muy cerca de Madrid, y ya he indicado antes que cualquier expansión del casco urbano va a esta unidad. Okay. ¿Hay más preguntas para Salvador, por favor? ¿Hay alguna? Hola, ¿se me oye? Señores, Cami, ¿cómo hola. Estás? ¿Qué tal vuestra vida? Yo soy Juan Pablo Rodríguez, Salvador. Dime. ¡Hombre! ¿Qué pasa? Oye, no te buenas tardes. ¿No? Pon estero. O sea, ahora que pongo la luz. Juan Pablo. Ahora. Dime. ¿Qué tal? Nada, ¿no? Felicitarte por la conferencia, me ha gustado mucho. Y nada, pues simplemente comentar, me podría comentar algunas cosas del túnel de Regajar. Curiosamente, donde hubo el colapso es la zona donde menos sales hay, ¿eh? Cuidadito. Ya. Donde menos sales hay. Y pero otra cosa importante. Sí. Sí, no, a mí lo que, por ejemplo, me ha gustado es el tema de la tenardita, o sea, la tenardita como fase secundaria en la precipitación de sales, como una fase que se produce a posteriori, que es una diagenética, incluso a veces diagenética tardía, y en relación con la yesificación de la glauberita, por ejemplo. Juan Pablo, una cosa que tenemos que hacer es escribir esto, porque yo estoy esperando, sí. Es muy interesante ese tema. Ese tema llevamos sí. Sergio, que también lo conoces, y yo muchos años hablándolo, porque es lo que se deduce, porque se ve claramente que incluso hay la tenardita no aparece en capas continuas, sino aparece uh-huh. una especie de lentejones que son siempre, digamos, tangentes a la glauberita. Entonces, algo debe querer decir, pero claro, la verdad que no es nada fácil, las minas son oscuras, sí. Hay muchos problemas, tampoco yo ahora tengo muchos medios para investigar, en fin, es
Es lo de siempre, hay que investigar, hay que hacer, ver cosas. Y sobre todo es muy bueno, yo te lo decía, por cualquier trabajo, aportar ideas nuevas que pueden servir para de ahí arrancar, y una cosa a lo mejor no es del todo cierto, pues puede salir algo interesante y con futuro. Juan Pablo, muchas gracias por verte y por estar aquí. A ti, por aportarnos tu sabiduría. Sí, no sé yo. Yo quería hacer una pregunta a Salvador. Salvador, he visto que habéis usado el sondeo de Tielmes y el de Alcalá de Henares y tal. Y habéis, en estos cortes, habéis puesto también el sondeo del Pradillo, que es un sondeo que está ahí cerca de Algete y son casi 2 o 3.000 metros de secuencia terciaria, ¿no? O sea, eso quiere decir que es uno de los pozos que está en la zona más profunda de la cuenca, pero a su vez tiene un montón de unidad salina, ¿no? Aunque esté, la mayoría son anhidritas o están descritos como anhidritas. Yo no sé si es fácil en un sondeo distinguir todas estas cosas o no, o hay que... En un sondeo se describe todo como anhidrita y eso, y ala, y ya, bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? No, Jaime, verás, era cosa. Yo el sondeo del Pradillo no sí, lo he visto, incluso es más, lo he utilizado, pero no he metido porque, bueno, no era el lugar, no era, porque estábamos con el de Tribaldos, que lo había utilizado Juan Pablo, ¿no? Y para el tema de las presencias de anhidritas y demás, pero esto realmente una cosa sí que es importante es que los sondeos que no están hechos con fines de recuperar sales, lo que se recupera es lo que queda después de lixiviarlos con agua. Eso es un problema. Eso pasaba en la mina de Villarrubia cuando se hacían sondeos sin saturar, pues que sacaban, lo tenían que hacer en seco. La única forma era hacer ripio y con el ripio estudiar, sacar una bolsa de ripio y el ripio disolverlo, porque si no, no sacas nada. Hasta que no metían el agua de circulación del sondeo, está saturado el sulfato sódico, pues la verdad que no sacas sulfato sódico, evidentemente se disuelve. Sacas, bueno, el alita siempre sale muy disuelta. ¿Por qué? Porque suena mucho más que el sulfato sódico y lo que hace es que parece que los testigos de alita tienen un diámetro como la mitad de los de glauberita. Es por eso. Y entonces, primero hay que hacer es saturar. Entonces, estos sondeos que se han hecho para petróleo, pues hombre, si tienen anhidrita se conservan perfectamente y están ahí. Pero si tienen otras sales, me gusta saber cómo están. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. No, lo digo porque cuando tú analizas los registros eléctricos, aunque la anhidrita tiene una velocidad súper típica en los registros sónicos y la densidad y tal, ¿no? Quiero decir, luego cuando tú los ves en detalle, hay unas, o sea, no hay ningún, hay zonas masivas que se ve perfectamente que es alita o anhidrita, y luego hay otras zonas donde no se sabe qué es porque seguramente que hay unas mezclas ahí de todos estos minerales que no responden ni a las características de alita ni a las de anhidrita. Entonces, la descripción de campo es anhidrita o alita, pero ahí a lo mejor hay de todo. Lo que pasa es que, bueno, en la descripción que se hace a pie de pozo, pues bueno, no puede ser mejor o la gente no está entrenada para hacerlo mejor. Pero es decir, a lo mejor luego mirándolo con más cariño, sabiendo lo que quieres buscar, a lo mejor lo encuentras, ¿no? Por eso era esa la pregunta, ¿no? Así es, Jaime, así es. Tú de eso sabes mucho, pero tú tus trías y tus salitas las has visto perfectamente, ¿eh? O sea, hay muchos sondeos donde lo que te parece que estás viendo son polialitas o sales que yo no sé qué sales son, pero no son lo típico de anhidrita y alita. Hay otra cosa que no se sabe lo que es. La polialita también se disuelve incongruentemente y da yeso también. O sea, es muy bonito. Yo a mí me gusta mucho. La verdad es que siempre me he gustado. El problema que tiene siempre es el mismo. Que bueno, pues hay que tener medios, sobre todo porque cuando se hace un sondeo es muy difícil que te llame y diga, oye, vente para acá. Cuando el sondeo del Real Rajal iban a llamarnos, pero no se podía porque yo estaba de rector en una universidad y no se puede. Entonces, hay una cosa. La verdad que mi afición me puede siempre, pero hay casos, claro, que lo que no se puede hacer no se puede. Pues muchas gracias y me ha gustado mucho. Muchas gracias, Jaime. Gracias a ti. Gracias. Isabel, ¿ibas a intervenir? Que te he visto antes con el micro puesto. No, perdón, que se me ha abierto.
Nada, nada. Bueno. ¿Alguna pregunta más para Salvador? Y además tienen todos mi teléfono, todo el mundo puede llamarme, puede decirme soysalvador@ua.es. Todos me conocéis y conozco prácticamente todos los que hay ahí mirando, o sea que realmente sin ningún problema. Yo simplemente quería reiterar mi gratitud por estar rodeado de tan ilustres geólogos que me han ayudado a comprender un poco más el sustrato por el que he caminado mucho tiempo y por el que pululan tanta diversidad de plantas y, por tanto, de insectos. Y bueno, pues que si esto sirve para que en algún momento podamos hacer una excursión, que me enseñéis in situ. Yo os enseño los lepidópteros, por favor. Pues, yo me encanta. Oye, hay un botánico que se pasó parte de su vida por la Unidad Salina, un botánico sueco, que luego murió en Iberoamérica. ¿Cómo se llama? Fleming. Hay un botánico muy famoso que recorrió la cuenca de Madrid buscando especies botánicas, porque en realidad era por pulpa de las sales, tenía plantas vinculadas a suelos salinos. Era toda la diversidad que hay allí se debe a todo esto, ¿eh? O sea, todo lo que hay por encima, el clima es importante, pero es mucho más importante para ese pH alto y todas esas sales raras, que es la que dan una diversidad inmensa en aquellos cerros que dan lugar a, pues eso, a una diversidad de más de 600 especies vegetales, tantas como en toda Suecia. Y hay del orden de miles de, fácilmente puede haber 1.000 o 2.000, 1.000 y pico especies de lepidópteros en la Unidad Salina, ¿no? Pues nada, a cuidar la Unidad Salina y bueno, y a utilizarla racionalmente para que no haya problemas. Muy bien, gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues si os parece bien, vamos a despedir la sesión. Yo, como he iniciado haciendo la presentación a Salvador, tengo que pedir perdón que no he hecho dentro de la presentación nada relacionado con la investigación, pero parte de ella ha quedado patente a lo largo de la conferencia, con lo cual ahí afortunadamente hubiera sido una pequeña reiteración, aunque ha sido un poco grande, que te pido disculpas. Y bueno, pues muchas gracias por la presencia a este acto mixto convocado por una parte por la Real Sociedad Española de Historia Natural, pero al que ha dado también cabida el Colegio de Geólogos. Tú, Salvador, y bueno, igual que muchos otros, somos de ambas, bueno, del Colegio y de la Real Sociedad y posiblemente de la Sociedad Geológica también. Y entonces, bueno, pues a todos los amigos que vemos aquí de una y otra parte, pues un cordial saludo. Y bueno, pues muchísimas gracias por la conferencia y las preguntas, que ha sido muy interesante. Te recomiendo, Salvador, también que conectes un momentito el chat, porque hay mucha gente que se está despidiendo de ti. Paloma de las Heras, Miguel Gómez Heras. Lo estoy viendo. Y entonces, bueno, pues por lo menos para Leandro de Leandro. Tiene voz. Hola, David.